Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a EasyPromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Dentro de muy poco, los integrantes de la generación Y, los llamados millennials, superarán en compras a la generación de los baby boomers. Y claro, como marqueteros, debemos adaptarnos a las necesidades y gustos de esta generación. Y lo debemos de hacer si queremos que nuestros negocios prosperen durante los próximos años. Así que en este vídeo vamos a analizar esta generación y vamos a tratar de ayudaros en que entendáis su manera de comprar, ya que nos meteremos directamente en su cabeza. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! Pues bien, curiosos, si bien los millennials no son nativos digitales, en el grado que sí lo son los de la generación Z, justo los que vienen detrás, los millennials sí que alcanzaron la mayoría de edad durante la revolución digital. Por lo tanto, son expertos en tecnología y han sido testigos de la proliferación y la aceptación generalizada de los teléfonos móviles, las redes sociales y los servicios basados en Internet. Y claro, como marqueteros, necesitamos comprender las claves del marketing para estos millennials. En esta infografía que vemos en pantalla, podemos ver unas estadísticas impresionantes que se presentaron en un informe de Futurum Research, donde se muestra que para el 2020 el 50% de la fuerza laboral mundial será de los millennials y que por eso todos tendrán un nivel adquisitivo muy alto. ¿Pero todos los millennials se comportan de la misma manera? Pues evidentemente que no. Sería ingenuo etiquetar a una generación que representa a cerca de 2.000 millones de personas en una sola demografía. Sin embargo, sería francamente irresponsable no estudiar los comportamientos comunes de este segmento masivo de la población y así anticiparnos a sus preferencias para, en consecuencia, ejecutar las estrategias de marketing. Unas estrategias con mayor probabilidad de éxito. Aunque evidentemente no hay una solución mágica para la comercialización a los millennials. Pero comprender las siguientes ideas que os diré, sin duda, te ayudará a comprender mejor con quién estamos tratando. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es entrar en la mente del millennial. Tecnología y valor. Los millennials aprecian la tecnología y lo hacen porque la vieron crecer con sus propios ojos. Y aunque la mayoría son usuarios avanzados, son menos adictos que los de la generación Z. Pero ojo, estas personas no juran lealtad de manera ciega a las últimas herramientas digitales. No, no, sino que prefieren servicios que ofrezcan practicidad, utilidad, diversión, ahorro y conveniencia. En resumen, los millennials valoran la tecnología cuando entrega valor. Por lo tanto, asegúrate de que las ideas que planeas comercializar para ellos tengan un propósito obvio y resalta con fuerza su valor. Adversidad publicitaria. Los millennials suelen estar hartos de la publicidad. Por lo tanto, se han convertido en expertos en filtrar e ignorar la publicidad, sobre todo la tradicional. Y es que su confianza es mucho más difícil de ganar que las generaciones anteriores. En cambio, sí que son receptivos a la autenticidad y a las experiencias gratificantes. Entonces, lo mejor es que no les vendas directamente. Lo que debes hacer es que se sientan parte de una comunidad. Un poco lo que hace Apple, por ejemplo. Comprar en un mundo omnicanal. Los millennials son compradores en mercados híbridos. Es decir, aprecian a las marcas que les permiten vivir en ambos lados de la línea, experimentando lo mejor de lo digital y lo analógico mientras compran, tanto tiendas físicas como tiendas online. Por lo tanto, si puedes, debes permitir que tus clientes conecten en ambos canales. Pero ojo, que los puntos físicos deberían servir no solo como puntos de venta, sino que es más importante como experiencia avanzada para el cliente. La lealtad no está muerta. Sin duda, los millennials analizan mucho sus compras y cambian de marca como de camisa si no están satisfechos. Pero no debemos pensar que son totalmente desleales o infieles. No, no, porque sabemos que esta generación suele estar dirigida por tribus y por lo tanto busca la valoración de sus compañeros con ideas afines. Por lo tanto, esfuérzate en crear un compromiso persona a persona a través de los canales y profundiza las relaciones. La diferenciación importa. Los millennials están ansiosos por ser participantes activos para hacer del mundo un lugar mejor.
Por lo tanto, mucho más que los boomers, los millennials están dispuestos a pagar un extra por productos y servicios de compañías dedicadas al cambio social y ambiental. Por lo tanto, prioriza los valores que son importantes para tu negocio, industria y el consumidor. Expectativas sobre la escena social. Los millennials anhelan el compromiso a través de las redes sociales, pero para ello debes ser auténtico, ya que esta generación rechaza el contenido que consideran superficial. Por lo tanto, tu marca debe seguir los caminos más humanos y auténticos posibles, con una combinación de escucha social, compromiso, comunidad y contenido. O sea que no debes limitarte a tener redes sociales. Debes ser social en mayúsculas. Estrategia móvil. Los millennials son consumidores móviles que utilizan dispositivos móviles durante muchísimas horas al día. Y es que las investigaciones indican que pasan más tiempo interactuando con sus teléfonos que con otras personas. Y claro, los anunciantes han reaccionado en consecuencia. Así, el gasto mundial en publicidad móvil ha superado con creces a la publicidad en el escritorio. Pero aquí hay un problema, ya que si miráis esta gráfica de ComScore, existe una brecha, un gap del 49% entre la participación de minutos con el móvil y las compras en comercio electrónico, donde gana claramente el escritorio, el PC, frente al móvil. Por lo tanto, debes ejecutar una estrategia de marketing móvil, claro que sí, pero también aprovechar las tecnologías digitales para hacer gamificación, entregar ofertas en la tienda y también personalizar la experiencia. Como veis, ahora ya nos hemos metido en la cabeza de los millennials y el miércoles que viene convertiremos estas ideas en acción. Así que estad atentos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en EasyPromos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.